El problema en el que estamos metidos es el resultado de una serie de decisiones tomadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lo primero que debemos tener claro es que no va a ser fácil revertirla. Es decir, que eso va a llevar tiempo. Y es una problemática que tiene muchas miradas, ¿no? Desde de un enfoque de complejidad, pues tenemos serios problemas ambientales, serios problemas sociales, serios problemas culturales, serios problemas económicos, serios problemas éticos, y por ahí quisiera yo empezar, ¿no? Yo creo que la primera mirada que tenemos que dar a la situación de la alimentación en México es una mirada ética. Es decir, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo que una buena parte de nuestros compatriotas se vayan a la cama con el estómago vacío? Si estamos de acuerdo, ya no hay nada más que hablar, se acabó el diálogo, ¿no? Si que se vayan a la cama sin comer es una falla del mercado, es una consecuencia de que no han sabido desarrollar su competitividad, es porque son indios, es porque son pobres, entonces el diálogo no tiene sentido. Cuando hablamos del hambre, la primera entrada es ética. Es inconcebible que alguien en un país con los recursos naturales que tiene, con la riqueza que tiene, se vaya a la cama sin comer, ¿no? Y mucho más grave que sean los más vulnerables, los niños, las mujeres, las personas de la tercera edad, aquellos que sufren estas consecuencias, ¿no? Entonces, la primera mirada es una mirada ética. ¿Estamos de acuerdo en que la gente no come? Por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esa situación se revierta, ¿no? Y yo creo que estamos en una coyuntura donde o nos hacemos cargo nosotros de nuestra alimentación, nos hacemos cargo de las relaciones entre la ciudad y el campo, no podemos dejar que políticos profesionales que han demostrado su incapacidad en muchos otros ámbitos de la vida nacional también decidan qué comemos, a quién se lo compramos y cuáles son nuestras maneras de hacer agricultura para utilizar la naturaleza, ¿no? Entonces, a esa problemática que tiene de entrada una mirada ética, le tenemos que responder con ética, ¿no? Con una ética de la vida, dice Leonardo Boff, ¿no? Con una ética de la vida, con una ética del cuidado, con una ética del respeto a la naturaleza y con una ética del reconocimiento de las diferencias, ¿no? El hecho de que la gente sea distinta a nosotros, piense de manera diferente, no significa que por eso tenga que estar condenada al hambre, ¿no? Y también apelar a otra ética, ¿no? A la ética del que manda, a la ética del que fue puesto ahí para ser mandado y no para mandar, ¿no? Entonces, esos tres niveles de ética, cómo nosotros entendemos o asumimos una situación tan grave como la del hambre, ¿no? Cómo exigimos desde la ética que aquella gente que fue al que le pagamos, no fue elegido, pero se le paga para, ¿no? Asume desde la ética de quien gobierna esta situación, este problema que es lacerante para el país y que es el hambre. Son diferentes formas, pero en el fondo lo que vemos es sufrimiento, ¿no? O sea, hay gente que el sufrimiento lo paraliza, lo inmoviliza, y hay gente que en el sufrimiento, y en el campo de México lo vemos así, en el campo ha sido el responsable de las transformaciones sociales que ha sufrido este país, ¿no? Y que han beneficiado este país. Entonces, ese sufrimiento se vuelve resistencia, ¿no? Se vuelve resistencia, se vuelve creatividad, se vuelve ganas de luchar, y eso es lo que sostiene este país, ¿no? Uno se sigue, no deja de ser un ejemplo de la voluntad, de la historia y de la resistencia de este país y en especial del México rural, como después de lo que Armando Bartra llama un agricidio, las alternativas a la agricultura en este país están en manos de los campesinos y de los indígenas. Y más claro no puede haber que el ejemplo de la agricultura ecológica en este país, ¿no? La agricultura ecológica en este país es el sector más dinámico de la economía agraria, ¿no? Somos el primer lugar en café orgánico y la agricultura orgánica es el sector más dinámico, el sector más dinámico de la economía está en manos de los pequeños agricultores, los agricultores familiares, los indígenas, ¿no? Si el 85% de la producción de agricultura ecológica de este país, que es una potencia en agricultura ecológica, está en manos de pequeños agricultores, campesinos e indígenas, ¿no? Eso nos muestra o nos da una idea de la
de la gran capacidad de resistencia que tienen los campesinos mexicanos, pero también cómo esa resistencia no se vuelve sufrimiento, no se vuelve un reclamo estéril, ¿no? Sino se vuelve poner en juego sus conocimientos ancestrales para echar a andar algo que modernamente ahora decimos que es agricultura ecológica y que no es más que la manera en cómo los agricultores pequeños, los campesinos y los indígenas en México han hecho sus labores, sus actividades, sus cultivos y que ahora nos ubican en ser una potencia en agricultura ecológica. Yo creo que eso nos muestra cómo ese sufrimiento se vuelve resistencia creativa, lucha creativa y además se vuelve una lección para nosotros desde la ciudad que ignoramos, despreciamos, desconocemos esos esfuerzos de resistencia y de creatividad y de construcción de alternativas en el campo mexicano. Esa invisibilidad nos la han enseñado, o sea, de alguna manera desde el poder se impone el discurso de que no hay alternativa, ¿no? De que no hay gente luchando, de que no hay gente buscando otras posibilidades, ¿no? Que no hay gente que se indigna y busca alternativas, que no hay gente que se indigna y que resiste, y nos lo han mostrado desde el poder, ¿no? Y muchas veces ese discurso de que no existe alternativas, pues no nos damos cuenta, permea en nosotros, permea en nuestra labor docente, permea en los jóvenes, ¿no? Y a la larga con eso vamos creando, ¿no? Con ese discurso falso de que no hay alternativas o que las alternativas no valen la pena, pues vamos creando una conciencia colectiva de conformismo, de aceptación de la realidad, ¿no? Que yo creo que en el fondo es uno de los graves problemas de este país, ¿no? El negarnos a ver alternativas y el negarnos a acompañar, construir, fortalecer alternativas, ¿no? Las alternativas están ahí, independientemente que las veamos o no. No verlas es una ceguera nuestra e implica que nosotros nos quedamos fuera de la construcción de esas alternativas, ¿no? Creo que la agroecología nos permite, ¿no?, acompañar, ¿no?, fortalecer estas alternativas que están andando, ¿no?, que caminarían sin la agroecología, ¿no?, caminarían sin la agroecología porque vienen de la raíz histórica del pueblo mexicano, de esa relación tan antigua con la tierra, con la naturaleza. Pero la agroecología nos permite, ¿no?, de con humildad, ¿no?, sin soberbia, acompañar a estos esfuerzos campesinos, a estos esfuerzos indígenas, a estos esfuerzos de los ciudadanos que quieren hacer un consumo responsable y nos permite estar cerca, estar junto, participar activamente y con modestia y con humildad, pues aportar parte de lo que la agroecología nos muestra, ¿no?, nos va diciendo respecto a otras maneras de hacer producir la tierra, de otras maneras de relacionarnos con la naturaleza, otras maneras de consumir, otras maneras de hacer economía. Y finalmente, ¿no?, vuelvo otra vez a Leonardo Boff, la agroecología se une a otro tipo de propuestas que apuestan por una ética de vida, por una ética que permita la vida, no que acabe la vida. Yo creo que uno de los aportes fundamentales que hace la agroecología es ponernos a reflexionar sobre el asunto de los alimentos. ¿Quién produce lo que me como? El hecho de que lo que hoy yo desayuné, los huevos, la leche y el frijol que desayuné, y chilaquiles, ¿no?, nos tiene que llevar a pensar, y ahí nos ayuda mucho la agroecología, ¿por qué el campesino que produce huevo no puede darle comer huevo a su hijo? ¿Por qué el campesino que produce los frijoles que yo como no puede darle de comer frijoles a su hijo? ¿Por qué el pequeño ganadero que produce la leche que yo consumo no puede darle leche a sus hijos? Y ahí la agroecología nos sitúa, nos acerca, nos permite conocer, ¿no?, el valor, la relevancia social, ¿no?, que tienen aquellos que producen los alimentos. Labor sagrada, además, produce alimentos. Y esa es una mirada de la agroecología, eso nos tiene que acercar forzosamente, y el que no se acerque, pues que le vaya muy bien y que se vuelva fotosintético, ¿no? Pero nos tiene que acercar a la lacerante realidad de que la gente que produce alimentos en este país no come, ¿no? Y esa es una mirada, y nos permite también, ¿no?, entender cómo los alimentos, ¿no?, primero son esenciales para la vida, pero son el punto de articulación central entre la ciudad y el campo. Aquellos que no seamos capaces de ver, ¿no?, que comemos todos los días gracias a gente que no come para que nosotros comamos, ¿no?, tenemos la obligación
tenemos la obligación ética y ciudadana de darle valor, darle relevancia y colocar en su justo lugar a quien produce alimentos, que es una labor digna, ¿no? Dirigir un banco y quebrarlo, ser secretario de algo, ser presidente municipal y robar, no son labores dignas, ¿no? Producir alimentos es una labor digna. Y además de ser una labor digna, es una labor sin la cual todos los que no producimos alimentos no podríamos ni robar, ni gobernar, ni modelar, ni salir en la tele, ¿no? Quien produce alimentos tiene que ser reconocido por la sociedad, y eso no lo va a hacer quien nos manda, lo tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, tiene que ser reconocido por la sociedad como un elemento básico para la vida. Hace una labor sagrada, producir alimento. Yo no diría que emerge como una forma, ¿no? Emerge como la forma, ¿no? Sí, no nos queda otra, no nos queda otra. Tenemos, insisto, tenemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas asumir la alimentación en nuestras manos, ¿no? Y ahí es fundamental esos vínculos entre la ciudad y entre el campo que se expresan a través de muy distintas maneras, ¿no? La principal tiene que ver con el intercambio justo, ¿no? El comercio justo de alimentos entre la ciudad y en el campo, ¿no? Es una manera, no la única, pero es una manera importante de reconocer la labor y el trabajo que hacen los agricultores. Y eso tiene que ver, se fortalece, y es interesante señalar cómo este asunto va creciendo en México, se fortalece a través de pequeños grupos que ya no son tan pequeños, pequeñas redes que ya no son tan pequeñas, pero que en todo caso buscan, no solo buscan una agricultura alternativa, yo creo que eso es importante señalarlo, no solo buscan una agricultura alternativa, no solo buscan un consumo alternativo, sino están buscando una vida alternativa, una vida más digna, una vida más justa, una vida mucho más cercana a la naturaleza. Entonces ahí esas redes de consumidores, esas redes de agricultores, ¿no? pasan a formar parte de un proyecto de vida alternativa, construyen una sociedad de futuro que no nos va a tocar ver a nosotros, ¿no? Pero que sí tenemos la obligación de dejarla a los que vienen detrás. ¿Qué hacer? Primero mantener la esperanza y luego acercarse, mirar, usar otros ojos para ver la realidad que vemos diario y darnos cuenta que hay muchísima gente en este país y en este planeta que se preguntó lo mismo que nos preguntamos nosotros, ¿qué hacemos? ¿No? Y hay muchos lugares a donde acercarse, hay mucha gente que está trabajando por la defensa de la del derecho a la tierra, la no contaminación de los ríos, la no contaminación de nuestros mares, el cuidado de nuestros bosques, el cuidado de nuestra salud, el cuidado de nuestra agricultura campesina. Las oportunidades están ahí, ¿no? Es, ¿qué hacer? Asumamos el abandonar nuestra comodidad, desconectar tanto aparato, ¿no? Abramos los ojos, abramos los oídos a lo que nos pasa por enfrente, ¿no? Y contagiémonos de la esperanza, porque si alguien tiene motivos para perder la esperanza, son los agricultores, los campesinos y los indígenas de este país, y no la pierden, al contrario, nos muestran alternativas de vida. Pues hombre, acerquémonos a ellos, busquémonos a ellos, hagámonos responsables de nuestros actos, responsables de nuestras vidas, ¿no? Y también seamos claros de que tenemos la obligación ética con las siguientes generaciones de dejarles un mundo mejor. Y eso se hace dando el primer pasito.